Mi nombre es Marco Antonio Torres Valenzuela, tengo 27 años, soy de Chihuahua, Chihuahua, soy el mayor de dos hermanos y actualmente estoy cursando mi último semestre de Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Chihuahua. Bueno, yo cuando comencé en este ambiente fui por primera vez, bueno, de chiquito escuchaba algunos discos, algunos cassettes que tenían mis tíos de música country, pero no eran muy, muy fanáticos de ese ambiente. Entonces, yo cuando me metí de lleno fue en un festival country que fue a ver un PBR cuando vino, y me gustó mucho, y lo que yo quise meterme a hacer fue a montar toros. Entonces, fui a una escuela, la escuela de Javi Pérez. A esa escuela yo me juntaba los sábados con algunos que ahora son mis compañeros, ahí los conocí, a montar, íbamos a pues, prácticas y a veces nos juntábamos para eventillos. Y de todo eso yo me acuerdo que iba al Nido del Jabalí y yo veía en la pista a todos los demás que estaban bailando y los veía que iban y se metían a la pista. Entonces lo que quise hacer yo fue buscar escuelas de baile. Y me puse a investigar, me puse a buscar las academias que había, y una de las que me llamó la atención, precisamente porque la vi en un festival country, fue la escuela de Escuelas Doradas. Yo empecé a ir a clases con Rigo y Rocío y me gustó mucho. Incluso de con Rigo y Rocío llegué a una ocasión en la que fui a comprarle películas a Marco Zaragoza. Vendía unos clones en Facebook, me lo encontré ahí y fui y me dio una clase. Me invitó también a sus clases, pero ya estaba yo con el curso con Rigo y Rocío. Aparte me gustaba mucho, me daban muy, muy buenas clases. Y a partir de ahí empecé a bailar. Ya no fue algo que dejara, porque yo lo hacía simplemente con el puro simple gusto de bailar. Era lo que yo quería, solamente bailar. Fue un evento de la escuela, fue precisamente la graduación. Yo apenas tenía 4 meses y nos hicieron un evento en el acueducto. Bailaron diferentes ballets, entre ellos estaban Las Flicas, estaba Espuelitas. Dimos nosotros nuestros números, alumnos de pareja. Yo estaba en la clase de pareja y luego la clase de línea. Para cerrar el evento fue Escuelas Doradas. Ahora, cuando estábamos en la hora de la comida, se me acerca Araceli. Araceli llega y luego me dice, oye, ¿podemos hablar tantito? Ya me salí de la mesa, fuimos a platicar, estaba un poco asustado yo, dije, pues, ¿qué hice? Y luego ella me dijo, oye, pues mira, te estuvimos siguiendo desde las clases, nada más que para esos tiempos yo traía una melena un poquito pronunciada. Entonces cuando iban a verme a las clases, decían que no me reconocieron al momento de haber bailado. Entonces ni siquiera sabían que era yo, ya me llegaron a sacar ahí por pura casualidad. Pero dijeron que me habían seguido durante un tiempo cuando fui alumno y que cumplía el perfil que buscaban en el ballet, que eran personas de una cierta complexión, de una cierta estatura, que tuvieran un estilo de baile, a lo que yo le contesté que no sabía bailar, realmente yo no sabía bailar, yo solamente dominaba un estilo de todos los que hay. Apenas tenía 4 meses, apenas estaba aprendiendo, y me invitó a Araceli a formar parte de Escuelas. Entonces me asusté, le dije que no, porque los acaba de ver bailar y dije, no, pues yo no sé bailar. Y me decía, no te preocupes, aquí te vamos a enseñar, te vamos a encaminar, aparte pues tienes lo más importante que es el estilo. Y luego le decía yo, pues es que no sé nada. Y le digo, no te asustes, aquí te enseñamos dónde vives. Y ya le platiqué y le digo, pues te quedas cerquitas, mira, por aquí ensayamos y así. Entonces, al siguiente, no me acuerdo si fueron un par de días después, pero fui a hablar con Vicente, que era el director del ballet, y me amenazó. Llegué y luego me dijo, mira, vas a entrar aquí a Espuelas, cuando entres aquí a Espuelas necesitas ponerte las pilas, pero ya. Necesito que te pongas al nivel de todos los demás, si no, en un mes estás fuera, porque aquí vienes a trabajar. Aquí hay una exigencia, si no te gusta la exigencia, busca otra escuela porque aquí vienes a trabajar. En los concursos no me voy a acordar de todo, pero tengo muchos, muchos buenos recuerdos. Pues empezaría por mi primer concurso, igual, con mucha exigencia. Me dijo, Vicente, vas a concursar en este concurso y vas a entrar en profesional. Y decía, ¿cómo voy a entrar en profesional, Vicente? Me sé 5 vueltas. Pues esas 5 vueltas las vas a meter. Porque aquí vienes a ponerte así al nivel de todos, si no, como ya te dije, te vas.
mucha exigencia la que nos pedían, nos obligaba prácticamente a entrar a los concursos. De los concursos, yo creo, más representativos que he tenido sería, pues, cuando concursamos en línea. Y una de las cosas que nos decían es que Escuela Dorada no va a competir en línea, no puede competir en línea porque nosotros somos muy buenos bailando en pareja y tenemos que defender lo nuestro. Entonces, nosotros teníamos que entrar en los concursos y ganar primero, segundo y tercero como pareja. Y como línea no desgastábamos energía. Cuando entramos los novatos, nos criticaron a morir los que ya estaban con un poquito de tiempo más en escuelas, pues los escuelas viejas. Entonces, fue mucha carrilla y nos fue pésimo. Estuve en un concurso con Luis Manuel y Toña como mis se podría decir, coaches. Ellos, pues gracias a ellos gané una villa con mi primer pareja. Y fue muy bonito. Fue, yo creo, uno de los primeros concursos que disfruté plenamente porque aprendí mucho de ellos, mucho. Entonces, ellos eran me aligeraban mucho la carga del concurso. Porque me decían, tú disfrútalo, pase lo que pase, disfrútalo. Y era un día de varios, digo, era un concurso de varios días de competencia. Fueron 3 días de competencia, creo, o 2. Entonces, era sumatorio y al último ganamos. Esa fue la primera vez que gané una villa y fue algo muy bonito. Realmente, pues nunca se olvida la primera vez que ganas. Y sobre todo, pues con quienes competí, realmente fue muy, muy bonito competir contra ellos. A partir de ahí empecé a disfrutar mucho los concursos. También yo creo que después de eso tuve parejas, después de mi primera, con las que aprendí mucho. Yo creo que he bailado con, no sé, más de 5 o 6, son Zaida Renova, son Jocelyn Frías, es Claudia Cardosa, es Mariana. Con ella también un concurso lo disfruté mucho, ganamos ahí un lugar cuando era, no sé si la primera vez que ella concursaba, pero aprendí mucho de todo eso. Con Priscila, actualmente bailo con Fernanda, el último con Araceli, últimamente fue con la que concursé en la CERME. Y uno de, también que disfruté mucho fue como Espuelas Doradas haber participado en la muestra de danza. Fue un logro de verdad muy, muy satisfactorio porque nos criticaron mucho, porque ese concurso, para los que no sepan, son todas las disciplinas, folclore, urbano, hip hop, no sé, lo que sea. Entonces, nosotros como country nos criticaban mucho porque decían, ¿cómo estos vatos van a venir aquí a bailar? O sea, ni siquiera es un arte el country. Entonces llegamos y ganamos, ya lo habían ganado antes, me tocó ganarlo a mí también una vez con el grupo. La historia de la escuela fue un acercamiento con Vicente. Nos fuimos a Cuauhtémoc, me hizo la invitación para ir a enseñarle a un ballet de allá, de Isistena, se llama Vaqueros Indomables. A ese ballet íbamos todos los lunes en la noche a enseñarles, a darles clase. Y Vicente era el instructor, íbamos Marco González, Vicente y yo. Y para todo esto me criticaban mucho, me decían mucho mis compañeros, no, es que, ¿cómo vas tú? Ese es trabajo de Vicente, o sea, tú no tienes por qué estar haciendo su trabajo, lo único que está haciendo es usándote. Y les decía, no, es que yo lo hago por gusto, realmente yo disfruto mucho. Acabé el curso allá y cuando se terminó eso, esa etapa en Cuauhtémoc, regresamos y Araceli estaba, antes de que empezáramos lo de Cuauhtémoc, ella había empezado a dar clases con Karen, su prima, era integrante del ballet, y lo dejaron durante un tiempo. Cuando volví, me dijo Vicente, de ahora en adelante, mijo, vas a tomar la escuela de espuelas. Hace mucho nos quedamos sin escuela, entonces vamos a hacerla renacer. Necesito que agarres a alguien para que te apoye. En Cuauhtémoc me apoyaba Natalia Ruiz, era con la que yo daba las clases, siempre en pareja, me gustó mucho, mucho pareja, de hecho no dábamos en línea. Y cuando volvimos para acá, para Chihuahua, dije, no, pues quiero que Araceli sea mi compañera en esto, porque era la persona que yo más admiraba, era la que más años tenía, era la que yo creía que me iba a ayudar mucho también a mí. Entonces comenzamos con la escuela y empezó un proyecto para hacerla renacer. Después de eso se fue Vicente y se quedó Araceli como directora y continuamos con lo de la escuela juntos. Mi más grande pasión, yo creo que es el deporte.
el deporte en general a mí me apasiona verlo y jugarlo. Juego fútbol, soccer me gustó mucho, jugué para el equipo de bachilleres cuando estaba en bachilleres, también el fútbol americano. Me gusta pues prácticamente todos los deportes, veo básquetbol, me gusta el rodeo, me gusta ver, incluso veía el PBR, lo seguía por la televisión. También me gusta mucho cocinar, aprendí de mi papá, se puso en una traila a hacer carnitas y aprendí a hacer carnitas, después él me aventó a hacer carnitas y actualmente es una de las cosas que disfruto mucho hacer, hago carnitas para... Por gusto y a veces levanto así pedidos para eventos o con mis mismos amigos. Uno de los que más recuerdo es cuando se fueron los escuelas, se podría decir originales. Se quedó Vicente después de que se fueron algunos. Se fueron Rigo y Rocío, se fueron Manuel y Toña, se fueron Marcos y Erika, se fueron muchos, muchos. Entonces el ballet quedó muy, muy debilitado. Y prácticamente creíamos que se iba a terminar, creíamos que ya era el punto final de escuelas, porque los escuelas, los que eran la cara del ballet, se habían ido y nos quedamos prácticamente con dos, tres excepciones, puros novatos o pura gente que no tenía a lo mejor el peso que tenían ellos. Y nos pusimos a trabajar y fue una etapa muy difícil, incluso nosotros para muchos éramos los malos, porque nos quedamos con escuelas doradas y ellos eran los originales. Una de las cosas más que más he disfrutado ha sido la primera vez que salimos de México como escuela, la primera vez que un grupo salía fue ir a Estados Unidos. O sea, yo iba con ellos dentro del montón. Yo decía, o sea, voy a bailar en escenarios grandes, porque hemos bailado en escenarios en tierra, hemos bailado en canchas de básquet de las colonias. Y me tocaba ya estar en escenarios importantes. Fue uno de los momentos que más recuerdo, es uno de los que más satisfacción me ha dado dentro de escuelas, porque ahí hice una muy bonita relación con Irlán Miranda. Otra fue que empezó para escuelas, para ir a China. Irlán era el que estaba encargado de eso. Y fueron, ganaron un tercer lugar y al siguiente año íbamos a ir más personas. Ya éramos 8 personas las que íbamos a ir a China y ahora yo estaba dentro del equipo. Entonces, para ir a representar a México era impensable. O sea, realmente yo creo que nadie nos lo habíamos pensado. Yo empecé a bailar por gusto y ahora estaba parado en esta situación. Y luego con mis más grandes amigos, porque realmente los que fuimos son muy, muy importantes para mí, muy especiales. Yo como compañero de todos ellos quisiera ponerlos en esa posición de exigirlos, porque he visto muchos, como desde el día uno en que entré, que yo creo que soy el único de los 5 que entramos que siguió, como muchos entraron y muchos se salieron y muchos buenos bailarines llegaron y no pasó nada, como alguien que no baila, como yo, podía hacer cosas contra ellos que eran mejores. Entonces yo creo que la clave estaba en eso, en la exigencia. Yo quiero ser esa contraparte, a lo mejor de que probablemente no lo entiendan, pero quiero que sea su motivación para decir, le voy a demostrar a ese que yo puedo bailar. Yo voy a demostrarle que no es lo que él piensa, pero yo no lo hago con afán despreciativo, sino que les quiero exigir como yo fui exigido, porque a mí me sirvió. Y he visto que a los que llegan y se les solapa mucho, no acaban dando nada, acaban en una zona de confort y no se exigen a ellos mismos. Entonces, si yo tengo que ser esa contraparte, porque por el otro lado es Araceli, como cuando yo entré, el arropo total, el que te hace sentir parte de él, que luego te hace sentir involucrado en familia. Del otro lado está el picándote la espalda de que tienes que ponerte a trabajar, de que tienes que decir, híjole, hasta por puro coraje, o sea, no me importa, yo no quiero caerles bien, yo quiero que crezcan. Entonces, qué mejor que ellos me tengan a mí como motivación, aunque sea malo para mí, para decir, le voy a demostrar a este vato que está equivocado y que